Se ha activado hace apenas unos instantes la alarma sísmica, así que bueno, pues estamos atentos al desarrollo de los eventos. No percibimos ningún movimiento aún. Vamos a desalojar, ya lo están haciendo por lo pronto los compañeros de la redacción en este centro de noticias. Así que bueno, pues vamos a dirigirnos en cuanto me faciliten, por favor, el micrófono y la cámara que me acompaña hasta el exterior. Reiterarles que se ha activado la alerta sísmica, así se escucha aquí en Noticieros Televisa. Y bueno, pues hay la instrucción entonces de desalojar todos, irnos hasta el exterior de estas instalaciones. Reiteramos, no tenemos hasta ahora más información que esa, nada con respecto a un movimiento, pero se ha activado esta alerta sísmica. Así que, bueno, pues de la misma manera que estamos aquí desalojando en orden y con cuidado, buscando, sí, respetar las medidas sanitarias, sugerimos que ustedes que siguen con atención este espacio, pues lo hagan también con precaución. Reiterar que hasta este momento es eso lo único que tenemos con certeza con respecto a la información aquí, pues esto lo que ocurre en las instalaciones de Televisa en esta zona céntrica de la Ciudad de México, es la colonia Doctores. Y bueno, pues sí, es una zona que ha sufrido afectaciones importantes en otros sismos, así que importante desde luego hacer este desalojo. Se sigue escuchando la alerta. Bueno, pues les pedimos que se mantengan atentos a la acción y si tienen... dando todas las medidas sanitarias. Hasta ahora no se percibe ningún tipo de movimiento y bueno, pues no hay todavía información por parte del Servicio Sismológico Nacional. Carlos, muchísimas gracias. Estamos siguiendo a través pues de los diferentes redes sociales y a través de la información digital lo que difunden justamente las autoridades y no hay reporte todavía. Desde luego, pues es muy prematuro. El reporte, Paola, ahora sí tenemos información. En este momento, hace 20 segundos, del Sismológico Nacional, preliminar sismo magnitud 6.2 grados, localizado 2 kilómetros al sureste de Isla Veracruz, es lo que está reportando el Sismológico, 6.2 grados, el preliminar, hasta este momento es la única información que se tiene. Es decir, que no se percibió, no percibí yo al menos, ningún movimiento, no se sintió en estas instalaciones de Noticieros Televisa, es una magnitud baja, esta que reporta el Sismológico Nacional, 6.2, y bueno, pues de cualquier manera es importante, claro, seguir pues todas las indicaciones, desalojar por precaución. Se sigue escuchando la alerta sísmica al interior de estas instalaciones y bueno, pues vemos que no solamente los compañeros de esta empresa, sino también, bueno, pues observo aquí en estas las calles de la colonia Doctores a personas de las diferentes oficinas, que pues hay, que han desalojado ya también y que se han ubicado por precaución en el camellón, que pues sabemos es justamente el espacio adecuado para resguardarse. Así que pues ya con esto, por lo pronto, vemos, Carlos, que sigue sin percibirse ningún tipo de movimiento, pero la alerta, pues la asumimos, está asociada a esto que difundía apenas hace unos instantes el Servicio Sismológico Nacional. Es el último tuit que ha subido, sigue siendo la misma información por parte del sismológico en función de los datos que otorgamos hace un momento. Así que 6.2 grados, lo que se dio a conocer, sigue sonando alerta sísmica, está cerrada prácticamente la vialidad sobre avenida Doctor Lucio, no así en otras avenidas. Vemos a mucha gente afuera, Pau, como siempre, con mucha calma, con tranquilidad. No vemos
ningún tipo de crisis que luego se llegan a suscitar. Vemos a la gente tranquila, revisando sus teléfonos celulares, platicando, comunicándose quizá con familiares, con mucha calma. Vemos mucha calma, no vemos mayor movimiento. Hasta el momento no hemos percibido el sobrevuelo de los helicópteros del Grupo Cóndores, que comienzan a, normalmente después de un sismo, comienzan a sobrevolar las zonas para evitar hacer un recuento de daños si es que lo subiera. Al momento no se reporta nada. Por supuesto, pendientes a través de Twitter, reitero, de lo que esté ocurriendo en este momento. Mantenga la calma, evacúe el lugar en el que está, y en el momento que la autoridad lo indique y a través de medios de comunicación tenga usted información oficial, por supuesto regresar con calma a casa, a la oficina, al lugar donde se encuentre. Y bueno, no solamente no percibimos ningún movimiento, no es nada más que no se siente, sino desde luego pues aquí observamos las diferentes, hay una gran torre de transmisión, hay también, en fin, cables y bueno, pues la infraestructura de la ciudad que se mueve muchísimo cuando hay movimientos incluso de baja intensidad, de una baja magnitud, y bueno, pues no percibimos ningún tipo de movimiento en este momento, ni ningún tipo de daño. Reiterar que la información que se difunde hasta este momento es pues esta: un movimiento llama la atención con epicentro en Veracruz, en la isla Veracruz, con una magnitud de únicamente 6.2. La alerta sísmica permanece, se sigue escuchando, y bueno, pues por ello es que está detenida la circulación vehicular y las personas pues siguen, se mantienen en la zona en la que pueden resguardarse ante una circunstancia con estas características. Sin embargo, ya empieza en algunas calles la circulación de vehículos y vemos ya esto que planteabas, Carlos. Han empezado los sobrevuelos, de hecho aquí a mis espaldas, seguramente ustedes lo escuchan, vemos el primer sobrevuelo de un helicóptero para, bueno, pues descartar, esperamos todos, que haya daños en la Ciudad de México. Ya